El cierre de la campaña presidencial de Gustavo Petro en Cali será el sábado 19 de mayo en el distrito de Agua Blanca. Sobre los desarrollos de la campaña Petro presidente, hablamos con uno de los dirigentes de esta colectividad, Franklin Legro. En el Valle del Cauca va bien, en todos los municipios del Valle del Cauca, todos los 42 municipios tienen nodos de la campaña de Petro presidente y por supuesto en Cali, en todas las comunas. Yo creo que se respira un ambiente de tranquilidad, digo en el sentido de que estamos organizados, vamos a estar en los puestos electorales revisando y cuidando los votos el día 27 de mayo y con toda la esperanza de que Petro, como se ha agigantado, tenga la posibilidad de por primera vez en la historia dar un cambio en este país que tanto lo necesita. ¿Qué se está haciendo para enfrentar la manipulación de los medios de comunicación que están todos unidos contra Gustavo Petro? Sí, es un tema antidemocrático, digo yo, porque la Constitución dice que cualquier ciudadano puede elegir y ser elegido. Y dentro de la Constitución política eso es posible. Entonces, democráticamente no comparto lo que está haciendo, por ejemplo, David Luna, que fue conmigo congresista, porque ahí es donde se les ve la catadura. Entonces ahora se inventan logias, se inventan grupos que para parar a Petro presidente. Yo creo que eso no está bien, porque es una sociedad que tiene que aceptar lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que la gente se cansó, se aburrió de tanta corrupción y entonces quiere cambios. Y esos cambios hay que aceptarlos dentro de las reglas de la democracia en Colombia. Finalmente, ¿qué estrategias van de aquí en adelante? Creemos que el candidato Petro va a estar en un cierre de campaña en Cali. Más que Cali es el Valle. Estamos organizando de manera tal que toda la gente venga de los municipios, sea un día de fiesta, sea un día de mucha actividad y con el candidato pues estar en la recta final de la campaña. Sabemos que se puede hacer proselitismo hasta el 20 público. Eso quiere decir que Petro estará unos días antes en Cali, que se ha escogido como una de las ciudades para cerrar la campaña política. Petro, presidente de Colombia, en el año 2018, cambiando la historia de este país.